Soy Diana. Sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Dramatical Murder Reconnect en la ruta de Koyaku, pero final malo. Como recordarán, ya terminamos el final bueno, ahora nos iremos por el malo. Pero antes unas cositas. Lo más seguro es que estén notando el video un poco diferente en cuanto a audio e incluso en cámara. Y tal vez lleguen a escuchar el sonido doble de los personajes. Ya me pasó con los videos anteriores y esta es la primera vez que aquí juego Dramatical Murder en esta computadora nueva. Sí, es por mi nueva computadora, pero realmente no tengo idea por qué se escuchan doble las voces. Solo las voces de los personajes. Mi voz no se escucha doble. Pero no entiendo por qué el de ellos sí. Más que busco y busco, no encuentro la razón. Así que una disculpa si escuchan doble voz a los personajes. Realmente no puedo hacer nada. Creo que fue el único inconveniente de estar usando una nueva computadora. Pero al menos ahí todo lo demás está bien. Ah, a excepción de la cámara. La cámara me he dado cuenta como que se me laguea un poco. Es decir, yo hablo, pero mi cara se ve como que muy lenta, ¿no? Y ahí yo creo que también depende de la cámara que tenga esta compu. En esos aspectos la otra no me daba guerra. Ay, pero cómo me daba guerra a la hora de editar. Se tardaban las horas. Pero esta lo hace muy rápido. Y es lo chido. Pero lo importante es que se entienda todo bien, ¿de acuerdo? En cuanto a la historia, el juego, etc. A menos el juego no se laguea. Cosa que a veces sí le pasaba a la otra si no ponía el ventilador. Y otra cosa buena es que ya no es necesario que use el ventilador Junior para evitar que se trabe la combo, ¿no? La nueva resiste más el calor que la vieja. Y bueno, solo quería decirles eso. Entonces ahora sí, a darle duro al final malo de Koyaku. Y por cierto, esta melodía de fondo está chido. Pero bueno, ya vamos. Tengo calor. Iyo. ¿Está bien? ¿Qué está bien? ¿Y ahora? Cuando escuché esas palabras, mi corazón saltó. Aoba me aceptó. Eso fue lo que pensé. Pero... ¡ay! Iluminación total. ¿Y yo? ¿Está bien?
Hay que recordar que así fue el final, cuando íbamos a elegir las opciones para el final bueno y malo en la ruta de Koyaku del primer juego, ¿se acuerdan? Y en esta ocasión pues elegimos la mala, y ahora sí veremos a más detalles el final malo. Lo vimos un poco el final malo en el primer juego, pero no fue con tanto detalle como lo van a presentar acá. Y además aquí en el final malo de Koyaku de Dramatic Armor de Reconnect, vamos a ver este final malo desde la perspectiva de Koyaku y no de Aoba. Así que pues, sigamos. Iyo. Está bien. Iyo. Está bien. Noto que sigue diciendo la misma palabra una y otra vez, como un disco rayado. Sí, también yo ya lo noté. Pero debo de admitir que esa imagen es bellísima. Esto... Ay. No es la realidad. Pensé que regresaríamos, pero estaba realmente equivocado. Entonces, ¿qué es este mundo? ¿Dónde estoy? ¿Quién es este Aoba? ¿Y yo? ¿Está bien? ¿Y yo? Ya me estoy castrando de estar diciendo yo está bien también. ¿Y yo? ¡Ah! ¡Yamero! Con tu yo. ¿Y yo? ¡Chigao! ¿O no? No. Yo definitivamente sobre ti, pero no deseaba esto. ¿Quién quisiera una ova que parece disco rayado? Nadie. Otra vez con él está bien. Yamero, ova. Detente a ova. Chigau. Yamero. No, para. Ya, dale con tu está bien. ¡Ya me te cree! Por favor, para. Iyo. Ya me aburrí de decir está bien, ¿eh? Voy a saltar tus está bien. Iyo. Iyo. Ya, Iyo. Iyo. Yamero. Iyo. Yamero. Iyo. Un tese de ahí. Ya se rayó el juego. Iyo. Iyo. ¡Ay, ya se nos rayó! ¡Santa madre! Pobre Koyaku. No, pues empezamos mal. Pues sí, ¿no? Es final malo, es obvio que empezáramos mal. ¿Y ahora por qué tantos puntos suspensivos? ¡Ouch! Tengo un terrible dolor de cabeza. ¿En serio? Oh. Malditas drogas. Cuando mis ojos se abren lentamente, me siento enfermo del estómago. Las tripas y la sangre se derraman por todo el suelo. Se siente como si algo se retorciera dentro de mi estómago. Este latido es espantoso. Mis venas están latiendo tan violentamente que siento que se me va a salir de la piel. Descripciones chingonas, ¿eh? El dolor cubre mi cuerpo. Muevo mi pesada cabeza y miro a mi alrededor. Un suelo, una pared y un techo de un blanco puro. Aún estoy dentro de Platinum Jail. Siento la dureza del frío en mi mejilla. Me doy cuenta de que estaba durmiendo en el suelo. ¿Qué demonios está pasando? No sé, tú dime. Mirando a mi alrededor, veo a alguien tirado en el pasillo blanco. Cuando veo su ropa,
Inmediatamente sé quién es. Es... Coco. No, yo no conozco ningún coco, ¿eh? Ok, ya basta con mis tarugadas. Y este chico también. Son todos los miembros de mi equipo. Todos están tumbados en el suelo, probablemente inconscientes. Asombrado, miro a otra persona acostada a mi lado. Koyaku, me encanta tu estilo. Con un golpe, el golpe me quita el aliento. Aoba. Aoba está acostado allí, acurrucado. Hay un charco de sangre esparciéndose a su alrededor. Uy. El manantial de sangre viene de aquel que está tumbado. ¿Qué sangre ni qué nada? Jitomate. Esta es la cápsula. Ryujo. Ah, sí que no importa. Ah, lo que pasó en el primer juego. Recordatorio rápido. En ese momento me moví sin pensar. Sí. Vine aquí para perseguir a Ryujo. Ay. Yo mismo lo maté. Atravesé con mi espada el cuerpo de mi enemigo jurado. Le quité la vida. Pero no recuerdo lo que pasó después. Solo siento que vi un sueño del pasado. Un recuerdo terrible. Uno que traté de olvidar. Y ahí... me encontré con Aoba. Definitivamente hablé con él. Y... qué padres recuerdos, ¿eh? Lo de lo que pasó en el primer juego. Ay, se me movió el... esto. Mientras pensaba en círculos, los dedos de Aoba se contraen como el infierno en el suelo. Aoba. Cuando intento llamar su nombre, la puerta del pasillo se abre y escucho varios pasos entrando arrastrando los pies. Eso me huele a problemas. Los pasos se acercan rápidamente. Intento levantarme, pero no tengo fuerza en mi cuerpo. Mierda. La gente que entra al pasillo está vestida de blanco, con máscaras. Caminan descuidadamente, recogiendo los cuerpos de los miembros de mi equipo y a Ryujo como si fueran cosas. A Ryujo sí se le puede considerar una cosa, pero los miembros de Benishigure no. También acercan sus manos blancas a Aoba, llevándolo como equipaje. No importa cuánto intenté gritar, el sonido se me pega a la garganta ronca. Pero tengo que detenerlos. Si Aoba no se despierta, se lo llevarán. ¿Dónde? No sé a dónde los llevarán. Todo lo que sé es que los tipos de blanco con máscaras son gente de Platinum Jail.
Solo piensa en lo que le pasará a Ova si no lo salvo. De todos modos, tengo que despertarlo. Mientras lucho, los chicos de blanco recogen a Ova. Y entonces... Espérate, ¿es esa Ova? ¿Ya está despertando? Bueno, al menos está despertando. Pero lo vamos a dejar hasta aquí. Nuevamente recuerden que no puedo hacer tan largos los videos de Dramatical Murder Connect porque no tengo muy avanzada la traducción y pues no quiero alcanzarme a mí misma, ¿no? Con las traducciones. Así que pues hasta aquí. Pues espero que hayan gozado de tanto disco rayado, del disco rayado de Ova que no paraba de decir Io, Io, Io. Híjoles, voy a soñar con tanto Io. Y pues ya nos vamos a ver qué más pasa. Después. Me despido, como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana y ya nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Matane!